Eumir Cázares nos habla en su sección del estrés y cómo manejarlo de la mejor manera. Hablar del estrés es hablar de una de las emociones o experiencias humanas que de alguna manera ha sido mal tipificada. Me refiero justamente al punto en que el estrés se ha convertido en el enemigo número uno de la actualidad, ya que constantemente nos dice: no estés estresado, combate el estrés y hazlo completamente del lado de tu vida. Y si bien esto se dice con muy buenas intenciones, no tiene contemplado lo que es precisamente el elemento de que el estrés es una emoción, como todas las demás, importante, fundamental y necesaria para nuestra supervivencia. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del estrés en toda su gama y características que la pueden caracterizar en este sentido. Pues el estrés es esta emoción que nosotros vamos a experimentar ante una situación en concreto y específica, ya sea precisamente imaginaria esta situación o ya sea una situación en concreto real. Es una situación que de alguna manera nos pone en tensión, nos pone en un cierto grado de peligro, o al menos es la sensación que nosotros experimentamos. ¿Por qué se dice que es malo el estrés? Porque no es muy agradable sentirnos estresados, ya que nos activa y que nos pone en un estado de defensa o de huida o de ataque, al igual que el miedo o al igual que el enojo. Es en este sentido que el estrés como tal es una herramienta funcional para nuestra supervivencia, derivado justamente de la activación de nuestro sistema límbico, ubicado justamente en la parte central de nuestro cerebro. Bajo esta noción, el estrés nos va a activar para dar solvencia a una situación en concreto. Es por eso que el estrés se vuelve en ciertos momentos bastante funcional para nosotros solventar una situación que nos pone en peligro. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, cuando esta situación está completamente arrebasando el tiempo, o rebasando, mejor dicho, el tiempo que nosotros podemos estar tolerando los embates del estrés, es ahí donde entramos al tema del estrés crónico. Y es aquí en donde esta extensión del estrés por un tiempo que no podemos tolerar tanto empieza a generar daños en nuestro cuerpo, daños en nuestros huesos, en nuestros órganos y también esto en nuestras interacciones cotidianas. Es por eso que la cantidad de estrés que nosotros desarrollemos en nuestra vida, y sobre todo las situaciones en las que nos encontremos constantemente estresándonos, pues son las que van a determinar si yo estoy teniendo un manejo óptimo del estrés o también hay una situación completamente fuera de mis manos que me está avasallando y que me está generando cierta clase y cantidad de estrés. Es por eso que es muy importante tres elementos para yo poder controlar el estrés. Número uno, tener conciencia al respecto de este estrés. Yo me vivo en como una persona estresada. No hay personas que son total y completamente estresadas. Lo importante aquí es justamente yo asumir que el estrés tiene que irse y tiene que llegar en el momento justo. Número dos, hacer una cuestión importante de trabajar mi estrés con tiempos de ocio y que precisamente puedan coadyuvar a este impacto de mis momentos estresores. Y número tres es precisamente acudir a ayuda psicoterapéutica en caso de que yo sienta que el estrés está dominando mi vida y yo ya no puedo hacer algo al respecto. Estas serían las sugerencias y sobre todo la importancia de entender que el estrés no es bueno ni malo. Es necesario en nuestra vida para que tú puedas trabajar con el estrés de la manera más saludable.